Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren, estamos aquí en algún lugar del mundo, por supuesto. Estoy aquí con Angélica. Ya saben, yo soy David y hacemos este hermoso video, ¿para qué? Para desearles lo mejor del mundo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que no entres en tristeza, que le des gracias a Dios por la vida, que no te pongas en depresión, que la depresión no existe, es la idea que tú traigas de la vida. Yo creo que nosotros los que resucitamos en alguna ocasión, porque somos resucitados, debemos darle valor a todo lo que venga en esta vida. Te deseo una feliz Navidad. Un feliz año. En este momento abraza a tu familia porque no tenemos la vida comprada. Que esta Navidad sea bien bonita a la distancia, pero que salga de nuestro corazón el mejor deseo para nuestro prójimo, porque lo que tú le des a la vida es lo que la vida te regresa. Por eso siempre piensa bien y deséale lo mejor a todo el mundo. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Los amo, compañeros. Los amo a todos. Ojalá y nos la pasemos a todo dar. Pronto estaremos juntos. Así es. Entonces yo también les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos para servir, no para mandar. Recuérdenlo y también nosotros tenemos que recordarlo, porque de alguna u otra manera nosotros somos gracias a ustedes, gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Nosotros sin ustedes no somos absolutamente nadie. Nosotros sin ustedes no estaríamos en donde nos encontramos en estos momentos, en un estado de sobriedad, solo por hoy y poco a poco. Y al igual que Angélica, yo también desde lo más profundo de mi ser les deseo que pasen una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos. Ya no peleen, por favor, ya no peleen, ya no discutan. Estamos en tiempos muy difíciles donde en nuestras manos está el amar o el odiar. En nuestras manos está el bendecir o el maldecir. En nuestras manos está el construir o el destruir. La decisión es de cada uno de nosotros. Hoy tenemos que hacernos responsables de todo lo que nosotros hemos provocado a través de nuestra misma ingobernabilidad. Estamos en un grupo, algunos que otros pues no tienen agrupación. Nosotros, como expositores, como compañeros, como carnales, como quieran vernos, les invitamos a que busquen ayuda. Busquen ayuda para poder mejorar su calidad de vida y encontrar el único y verdadero objetivo, que es vivir feliz, el vivir a toda madre, sin alcohol, sin droga. Miren, nos encontramos en una calle bien bonita, no sentimos el frío, de veras, no sentimos el frío. ¿Tú sientes el frío? No, no, David. Y quiero decirte que todo está en la mente, todo está en la mente. Entonces, no quieras que porque no hay grupo, ya me voy a beber. Que porque ahorita no están habiendo juntas por la pandemia. No, 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 ya quítate esas pendejadas. Háblale por teléfono a algún compañero, a alguna compañera. Sabemos que ya no estamos solos. Por favor, compañeros, que Dios nos ayude, que solo por hoy nos aventemos muchos años sin beber. ¿Está bien? Así es, ahí están. Miren, son palabras de una persona que lleva muchos años dentro de una agrupación, de una persona que conoce el programa a la perfección. Son palabras de las personas veteranas que hacen que el día de hoy me siga aferrando y me siga aferrando a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones tan catastróficas en las que nos hemos encontrado. Hoy tenemos que agradecer que estamos vivos, que estamos completos, que tenemos nuestros ojos, que tenemos nuestras manos. Porque hay personas que no tienen alguna parte de su cuerpo y que creen que son más felices que ustedes y yo juntos, y son personas que han logrado alcanzar propósitos y metas, no sé si a corto, a mediano o largo plazo, pero con hechos no lo han demostrado. Entonces, en estos momentos les deseamos desde lo más profundo de nuestro ser que pasen una excelente Navidad, muchachos. Cuídense mucho, por favor, nosotros necesitamos de ustedes. Ustedes no sé si necesiten de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ustedes, ¿sí o no? Así es, David, así es. Los necesitamos mucho. Se los juro que los necesito mucho. Sin ustedes no somos nada. Que Dios los guarde. ¡Feliz Navidad! Así es, y por favor, como anteriormente lo mencionábamos, ya no peleen, por favor, ya no peleen, porque ¿qué es lo que les pasa a las personas que se les va la boca de lado?
Ah, pues van a hacer cosas de lado, para no decir otra cosa. Sí me han entendido. Entonces, de lado no, ¿eh? Por favor, por lo que más quieran. De lado no. Así es de que cuídense mucho. Quiéranse a ustedes mismas. Pónganse bien, hagan de cuenta que vuelven a ser niñas y niños, que nada más nos pertenece este momento. Así es. ¿Eh? No, ¿y qué creen? Que les tenemos unas sorpresas bien bonitas, de veras, bien bonitas. Hemos platicado mucho y pues al menos entre nosotros, y bueno, al menos yo recibo el apoyo de Angélica, de una persona que, pues, les vuelvo a repetir, lleva mucho tiempo y siempre honrado y siempre respetado al veterano, de veras. Entonces, les tenemos muchas sorpresas. Agárrense de donde puedan agarrarse, abróchense los cinturones, porque próximamente empieza la turbulencia. Entonces, gracias a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, a todas aquellas personas que nos invitan a sus grupos a compartir. Gracias a todos aquellos que nos abren las puertas de sus grupos. De veras, gracias, infinitas gracias. No saben el gran favor que nos hacen al abrirnos las puertas de su casa, de su fuente de vida. Estamos para servirles, y en el momento en el que ustedes nos pidan o nos digan que estemos ahí, ahí vamos a estar, ¿sí o no? Así es, David, así es. Para eso estamos aquí, para servirle a los demás, es lo único. Hoy necesitamos ese servicio, porque solamente en el servicio encuentras la espiritualidad. Ahí está. Entonces, prepárense y esperen grandes sorpresas. Cuídense mucho, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te conserve hasta entonces, y nos vemos pronto. Ya no falta mucho para que esto acabe, porque hay que estar en oración. Así vamos es. A estar unidos en el espíritu para que todo esto ya pase. ¿Estamos de acuerdo? Después vivir sin miedo. Y después de la tormenta viene la calma. Lo último que muere es la fe. Así y la esperanza. Y fe quiere decir fortalecimiento espiritual. No pierdas la fe, ¿eh? Estamos para servirte. Nos vemos, porque ya nos esperan y si no nos van a pegar. Bye, bye.